La Procuraduría General de Justicia del Estado extendió las investigaciones a 6 exfuncionarios más de la administración de Omar Fayad por la denominada estafa siniestra de Hidalgo, por desvío de fondos del erario público. Lo anterior fue señalado por el encargado del despacho de la dependencia, Santiago Nieto Castillo, quien aseguró que se mantienen las investigaciones del delito que suma más de 840 millones de pesos defraudados por una red de corrupción que involucra a 13 alcaldes y a por lo menos 6 secretarios y subsecretarios de la administración pasada. Señaló que de estos 13 ediles, 8 ya se encuentran vinculados a proceso, algunos con prisión preventiva justificada. Sin embargo, debido a las investigaciones, no se puede revelar su identidad, y destacó que dentro de las acciones que se realizan por este fraude, hasta este 1 de febrero se han recuperado ya 100 millones de pesos. En la llamada estafa hidalguense o estafa siniestra, 13 presidentes municipales de diversos partidos políticos, incluido Morena, incurrieron en un desvío de recursos luego de que no aplicaran el presupuesto extraordinario que se les otorgó.